You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. Hola, ¿qué tal estáis? Para los que no me conozcáis, soy Mónica y hoy vamos a hacer una idea muy, muy fácil con Orbis. Las Orbis son estas bolitas chiquitinas que seguramente ya conocéis porque hemos hecho muchos vídeos, por aquí os los dejo. Pero la idea de hoy es totalmente diferente. Normalmente estas bolitas las venden para poner en la tierra de las macetas porque absorben agua y la van liberando poco a poco y así se riegan cuando no estamos o si no queremos cuidarlas. También hicimos una bañera, sirven para jugar, para hacer juegos, bueno, para un montón de cosas. Y hoy lo que vamos a hacer es un perfume o ambientador. Yo cojo de la idea de este juguete que venden varios para hacer tu propio perfume de Orbis, y yo pensé, ¿por qué no hacerlo de manera casera? Porque teniendo la Orbis podemos imitar un poco el juguete. Así que ahora os explico cómo lo hacemos para hacer, por ejemplo, ¿veis? Perfumitos que metemos aquí, estas son las Orbis, no sé si se ven muy bien, en botecitos, se pueden hacer de distintas maneras, os voy a enseñar, o con botes de ambientador que ya estén gastados, podéis poner distintas Orbis y hacer los diseños que queráis. Así que vamos a ver cómo se hace para que lo podáis poner en vuestro hogar, en el rincón que queráis, en un armario, o simplemente si os queréis perfumar y ponéis vuestro perfume favorito, podéis coger unas bolitas y ponerlas un poquito por aquí, o las frotáis un poquito y es una manera fácil de llevar un perfume o de regalarlo. Así que vamos a ver cómo se hace y si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Venga, pues vamos a ello. Bien, pues estas son las Orbis, que es el nombre comercial, ya hidratadas. En realidad también les llaman canicas de agua o waterbeds y así es como las venden antes de ponerlas en el agua, ¿veis? Son unas bolitas muy pequeñitas. Yo tengo aquí un montón de bolsitas de colores y voy a sortear entre todos vosotros 15 bolsas, 3 de cada color que estoy ya separando en esta bolsa y os contaré al final del vídeo cómo las vamos a sortear. Pues para hacer la manualidad de hoy vamos a necesitar unos envases, te voy a dar varias ideas. En primer lugar puedes usar un envase de un ambientador que ya se haya terminado, un bote de cristal, tarritos pequeñitos de estos de los jabones o geles que te dan en los hoteles, o simplemente una botellita de plástico. Pues vamos a ver varias técnicas y a ver cuántas cosas podemos hacer. Voy a empezar con un botecito pequeño de gel y aquí le he liado y abierto la bolsa por donde no es. Al que le toque, por favor, el sorteo, si os mando estas bolsitas, abridlo por el lado correcto. Voy a meter primero las bolitas sin hidratar dentro de mi botellita. Voy a poner 2 bolsitas, podéis ayudaros de un embudo si queréis. Y este lo voy a hacer totalmente transparente. ¿Veis? Son estas bolitas transparentes muy bonitas. Y mirad lo que voy a poner ahora. Es un aceite concentrado que sirve para ambientar. Lo venden en tiendas pues, de velas o en Natura. Yo lo he visto en España. En muchos sitios es como un ambientador concentrado en aceite. Que se puede poner también en el coche. Y voy a poner unas cuantas gotitas dentro. Es importante que en los tarritos pequeños metáis las Orbis antes de hidratarlas. Porque crecen tanto que si no, no cabrían por el agujerito de la botella. Y ahora relleno con agua. Cerramos y ahora tenemos que esperar unas cuantas horitas para que las bolas crezcan. No tardan demasiado, las mías, mirad, en 2 horas se han quedado así. O menos, no lo he medido exactamente. Voy a sacar unas cuantas para que las veáis. He metido demasiadas porque es difícil calcular y no han crecido tantísimo. Pero mirad, aquí tenemos nuestra primera botellita que nos sirve para ambientar el rincón que queramos abriéndole el tapón y lo cerramos cuando no lo queramos usar más. Y mirad, antes de seguir os quiero enseñar una cosa muy curiosa y muy divertida con estos water crystal, water beds, bolitas de silicona, como le queráis llamar, transparentes. Voy a colocar unas cuantas en un bol, les voy a poner agua y mirad el efecto tan chulo que parece magia. Voy a esperar unas horas a que crezcan y mirad, parece que está vacío, pero en realidad está lleno de Orbis de color transparente. ¿A qué es chulo? Podéis engañar a alguien diciendo, está lleno el bol y en realidad parece que solo hay agua, pero mirad, es que no sé cómo reflejan la luz, que no se ven absolutamente nada. A mí me encanta el efecto.
Bueno, pues vamos con la siguiente idea para hacer el perfume, que es utilizando un tarrito de cristal. Y en este caso lo voy a hacer de colores. Simplemente voy a colocar dentro las bolitas haciendo la combinación de colores que vosotros queráis. Voy a poner 4 sobrecitos más o menos. Y añado de nuevo el aceite, luego os daré otras opciones en vez de este aceite ambientador. Añado el agua y espero. La tapa, si queréis, la podéis agujerear, pues con un martillito y un clavo, para que salga por ahí el perfume. Espero unas cuantas horas y ya lo tengo listo. Podéis también adornar o pintar la tapa del vasito. Y mirad qué fácil, otro ambientador que podéis colocar donde queráis. Y lo mejor de estos ambientadores es que cuando las orbis se hacen pequeñitas, volvéis a poner agua y aceite y tenéis otro ambientador nuevo. Bueno, vamos a hacer otro diferente, que es triturando las orbis para que quede de otra manera más bonita. Vamos a ver varias técnicas. En la primera, yo me he basado en el Orbis Crush, este juguete que sirve para triturar orbis. Voy a intentarlo con una jeringuilla grande. Pues mira, son tan flexibles las orbis que están pasando enteras al otro lado y no se están triturando. Así que voy a probar con una jeringuilla más pequeña. Vamos a ver si ahora salen más fácilmente y trituradas. Pues mira, sí que resulta, pero os comento que me está costando bastante apretar. Está muy duro y si queréis hacer una cantidad grande será complicado. Lo voy a hacer aquí más cerquita en la mano. Y lo podéis hacer también esto, mirad qué chulo, salen ahí como gusanitos, con mangas pasteleras como veis en la imagen, que es lo que sugiere el juguete. Pues sale y si tenéis paciencia lo podéis ir haciendo así y es una opción. Pero ahora vamos a ver otro par de ideas. La siguiente idea es que pensé, para ir más rápido vamos a utilizar la batidora. Una batidora normal de cocina, así que voy a meter unas cuantas orbis ya grandes, hidratadas, por supuesto, no valen como vienen del paquete. Y las voy a batir a ver si se trituran más fácilmente. Pero mirad lo que pasa. Se están mezclando los colores, se está quedando un color gris bastante feo y se están triturando demasiado. Esto parece un puré de orbis y lo bonito es que queden en trocitos pequeños y se distingan bien los colores. Así que no os recomiendo esta técnica. Si se os iba a ocurrir triturarlas con la batidora, pues ya veis lo que pasa, os voy a ahorrar el hacerlo, mirad. Para mi gusto es feo. Quizás si fuera toda del mismo color, pues a lo mejor. Y me recuerda un poco a la nieve artificial que hicimos, como el Jelly Bath, ¿os acordáis? Así que si hacéis esto, mejor del mismo color para que no quede este color gris, marrón, un poco, bueno, un poco no, bastante feo. Y la tercera técnica que se me ha ocurrido es utilizar un colador. Un colador normal, cogemos las orbis y simplemente las aplastamos contra el colador, de manera que por el otro lado salgan trituradas. Esto lo podéis hacer con orbis que ya tengáis viejas o algunas que estén rotas. Y mirad, vamos a ir apretando y cómo funciona, no sé si se ve bien al otro lado que están saliendo en trocitos, voy a poner un montón y voy a utilizar, por ejemplo, pues la parte de abajo de un vaso, de una taza, para apretar contra el colador. Y aquí os lo he ahorrado, he estado un ratito triturando y tengo toda esta cantidad y aquí sí se ven los colores hechos pequeñitos, como el Orbis Crush del juguete. Y ahora los voy a meter poco a poco en otro botecito de estos de jabón. Yo lo estoy haciendo en pequeños, lo podéis hacer en grandes. Estos son, bueno, como veis, de todos, lo dejaron en un hotel y cuando se me ha acabado, pues los he guardado porque me parecían bonitos para hacer manualidades, así que no los tiréis si soléis viajar, estos botecitos pequeños que nos sirven para hacer cosas. Pues aquí lo he llenado, lo he limpiado. Mirad qué bonito, a mí me parece que queda muy chulo y es un ambientador o un perfume diferente. Le voy a poner las gotitas de aceite igual que antes y un poquito de agua para que se impregnen del olor. Todavía pueden crecer un poquito más. Luego, en el siguiente paso, vamos a hacerlo con perfume, perfume normal del que se utiliza. Porque podéis coger estas mismas orbis o el Orbis Crush, lo que queráis, frotarlo un poquito contra la piel y se os quedará el olor y lo podéis llevar en el bolso, no solo como ambientador. Así que ya lo tendríamos listo y mirad, voy a echar un poquito aquí. Si lo queréis usar como perfume, como os digo, pues os ponéis un poquito en la mano y lo podéis frotar, luego lo tiráis el resto, entonces al frotaros se os quedará el olor en el cuerpo. Pues a mí esta idea me ha gustado mucho, del perfume con el Orbis Crush. Aquí os voy a enseñar unas orbis diferentes que venden, yo lo compro todo en Amazon, ya sabéis, os pondré luego los links, que son unas orbis que llevan supuestamente brillantina. Y ahora voy a utilizar mi perfume, es este el que yo uso desde, yo creo que desde que tenía 18 años, desde que salió, es de Jean Paul Gaultier. Este es mi perfume, si queréis saber a qué huelo. Pues más de 20 años utilizando este perfume, como 22 años, no me gusta cambiar. Y ahora
Hago lo mismo, voy a rellenar de agua, las dejo aquí, crecen y mirad qué colores tan bonitos, estos son más suaves. Y a ver si enseñándoslas de cerca, lo veis bien, voy a echarlas aquí. Son muy bonitas, ¿eh? Es un color mucho más suave. Y veréis que dentro tienen como una especie de purpurina. También podéis añadirle purpurina si queréis, ¿veis? Que tienen ahí como unas cositas. Os sirve para adornar un baño, por ejemplo, si lo queréis usar de ambientador y a la vez de adorno, lo podéis poner. Y mirad, este ambientador que yo había comprado, que tenía no sé qué dentro, un gel o algo así, no me acuerdo bien, lo guardé para reutilizarlo y lo puedo rellenar todas las veces que quiera y el olor sale por estas rajitas de aquí abajo, estas ranuras. Y mirad qué bonito puede quedar en cualquier sitio. ¿Otras ideas para meter Orbis ambientadas? Pues por ejemplo, esta cajita, que era de jabones o de bombas de baño, pues lo podéis rellenar, alguna cajita bonita que tengáis, y las podéis echar en la bañera cuando os bañáis y le ponéis algún perfume que os guste. Y así tenéis aroma cuando os bañáis, podéis jugar con ellas o frotarlas contra la piel. Y como última idea vamos a utilizar un envase esférico de un gel que me compré, que era muy bonito y me encantó. Y voy a hacerlo solamente en color verde. Y no le vamos a añadir ni perfume ni el aceite del ambientador. Vamos a añadirle aceite esencial. Si nos sirve también, pues para el baño. Así que lo voy a poner solo en verde, por ejemplo. Y veis, aquí tengo estos aceites, Fragrant Oil, también de Amazon, que son aceites esenciales que hemos utilizado para otras manualidades, se utilizan para hacer labiales o para lo que queráis, pero son aptos para utilizar en el cuerpo. Elegís entonces el aroma que más os gusta, ponéis unas gotitas y completáis con agua para que crezcan las Orbis y absorban todo el olor. Y mirad qué chulo queda, solamente de un color, a mí me gusta más, que variado. Y están tan llenas que mirad, nada más abrir, salen solas porque he puesto demasiadas y como tienden a crecer, a expandirse, van saliendo. Así que podéis poner pocas y si veis que tenéis espacio ponéis más. Pero mirad qué bonitas son. Me parece que son preciosas. Bien, pues esta ha sido la idea con Orbis de hoy, que espero que te haya gustado. Así que cuando te canses de jugar con tus Orbis, ya sabes lo que hacer con ellas. Puedes prepararte perfume, ambientador o aceites de baño para ti o para regalar a tus familiares o amigos o simplemente como decoración en un botecito de cristal aromático. Y vamos con el sorteo. ¿Qué tenéis que hacer para ganar la bolsita con las 15 bolsitas de colores de Orbis? Pues en primer lugar, seguirnos en Instagram como Hoy No Hay Cole y poner en los comentarios qué otras ideas con Orbis quieres que hagamos. Te dejo las bases del concurso como siempre en el link de abajo y en una semana sabremos el ganador. Aquí tienes los otros dos vídeos que te comentaba al principio por si no los has visto, cómo hacer una pelota antiestrés de Orbis muy divertida y también puedes ver cómo los Crazy Hacks se bañan en una bañera llena de estas canicas de agua. Adiós y nos vemos mañana en el próximo vídeo.